Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Pues estamos entrando un poquito retrasados en el tiempo, tarde, pero les pedimos una disculpa. Lo que pasa es que a veces no nos es tan fácil lo tecnológico, esa es una parte, y la otra que también las personas que están apoyándonos, como son Jesús Pausocúa, que está con nosotros, y el doctor Salvador Tomasini, están muy, muy ocupados. El día de hoy está con nosotros Jesús Pausocúa. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Un saludo. Buenas tardes, muchas gracias Cecilia y a todos los asistentes. Muy contentos de estar aquí con usted. Y también el doctor Tomasini se va a reunir con nosotros en unos minutos. Lo que pasa es que le traían unos libros, de los que están ya surtiendo a muchos lados, del libro de cielo, y tenía esa preocupación. Pero ya tenía el enlace, ya había entrado, ya me había dicho, y ya se había ido para recibir los libros que necesita, y ya se va a unir a nosotros. Así que les mandamos a todos un saludo, a todos los que nos ven y nos escuchan. Y mientras se integra el doctor Salvador Tomasini, a mí me gustaría, sobre el tema del martirio de atención, que es algo muy importante. Yo sé que Jesús, para él, esto ha sido como su caballo de Troya, su caballo de batalla de todos los días. Y pues yo le quiero preguntar, ya que lo tengo aquí y lo puedo entrevistar, ¿en qué consiste el martirio de atención para poder vivir la divina voluntad? ¿Y cómo usted le ha ido haciendo primero para darse cuenta que requería un martirio de atención? Porque yo veo que usted captó eso. Yo no lo había captado, ¿eh? Yo le soy sincera, si no es por usted, yo no capto nada de eso. Y eso me gusta muchísimo que usted haya captado eso. ¿Y cómo lo captó primero? Y luego, ¿cómo lo pone en práctica? Así que, por favor, háganos saber, Jesús. Bien, pues verdaderamente es la mayor luz que le puedo reconocer al Señor que me ha dado en el ámbito de divina voluntad, ha sido precisamente este punto que usted dice, Cecilia, porque después de los años, pues cuando uno comienza preguntándose ese abandono y si es un don que Dios nos va a dar, ¿no? Entonces, claro, te vas dando cuenta sobre la marcha que se inmiscuye la voluntad nuestra, sin que no lo queramos, que sí, que le hemos donado a Dios la voluntad, que tenemos esa intención, que tenemos pues esa disposición de dar nuestra voluntad para unirnos a la suya, pero verdaderamente tenemos muchos apegos y eso no es fácil, porque el verdadero desapego, como decía el doctor el pasado día, pues es un don, ¿no? No es algo que tenga que conseguir la criatura con su voluntad. Y lo enlazo un poco con el programa anterior, cuando el doctor habla del ayuno, que tanto comentario ha habido en torno, ¿no? Y yo me di cuenta precisamente en ese ámbito, ¿no? Del ayuno, porque yo hacía el ayuno cada miércoles y cada viernes durante algunos años, como pidió la Virgen de Medjugorje. Y claro, siempre estaba intentando, pues, digamos, hacer, digamos, ese martirio o esa mortificación que el Señor le pide a Luisa allá en el libro 1, ¿no? El espíritu de mortificación, ¿no? Y claro, en buena lógica todos pensamos que ese espíritu de mortificación tenemos que ser nosotros los que nos mortifiquemos a través de los sacrificios, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente me costaba muchísimo poder comprender, digo, bueno, es que yo tengo que mortificarme, como le dice el señor Alvisa, espíritu de mortificación, el sacrificio, y durante mucho tiempo, muchos años, pues era, digamos, es un poco esa contradicción, pero si el Señor me está pidiendo mi voluntad, pero a su vez yo soy quien se sacrifica, quien hace los ayunos, quien hace otras mortificaciones, pues realmente sigue estando en mi voluntad, porque para ayunar tengo que hacer el esfuerzo. Claro, entonces para hacerme, por ejemplo, una ofrenda, pues de hacer una caminata muy larga de kilómetros, para hacer una ofrenda al Señor, para quitarme algo que me gusta mucho, todo esto es, al final, lo hago con mi voluntad. Entonces, claro, si el Señor me pide, por un lado, que le entregue mi voluntad, pero por otro yo con mi voluntad
hago estos esfuerzos y ahí es donde realmente yo tenía esa confusión lógica, porque nos han enseñado que tenemos que sacrificarnos, ¿no? Y ofrecerlo al Señor. Y ya hay un momento en el que, pues, en uno de los retiros con el doctor, pues el Señor da la luz a cada uno en el momento oportuno, porque esto no es cuestión de inteligencia, es cuestión de que el Señor ya a cada alma nos da en el momento que considera, y ya empiezas a darte cuenta de que efectivamente el verdadero espíritu de mortificación es esa mortificación de la atención. O sea, no hay mayor mortificación que el de tener la atención continua en dar vida a la divina voluntad. Claro, y dices, es que esto es muy complicado. Por supuesto que lo es. Es un proceso. ¿Y dónde encontré una de las claves fundamentales? Pues en el libro de Cielo, en el número 11, 1154, al menos a mi persona, me dio la clave, o se sirvió el Señor de esta lectura para darme la luz y comprender verdaderamente cómo se puede llegar a ese martirio en la atención. Y en el libro 11, el capítulo o el parágrafo 54 habla de cómo se forma la verdadera consumación. Y al menos para mí este fue el principio de la consolidación de esa atención continua, que es el martirio de los martirios. El ayuno está muy bien, a modo de comienzo, pero pone uno su voluntad. Sin embargo, cuando hablamos de la verdadera consumación, lo que el Señor nos está diciendo es estar conscientes de que estamos sujetos a lo que nos viene al pensamiento. Y es ahí donde se juega todo. Porque tanto en los afectos, como en las tendencias, como en los apegos, esos hábitos que todos tenemos, lo que generan son pensamientos. Para que nosotros llevemos a cabo una acción, tenemos antes que pensarla. Los mismos sentidos nos incitan precisamente a esto. Si yo voy mirando por la calle a algo que me gusta, algo mundano, estoy siendo esclavo de mis sentidos. El Señor lo que nos pide es que cuando le entregamos nuestra voluntad, a partir de este momento, como le decía Luis en el libro 1, con un ojo mírame a mí y con otro ojo mira lo que estás haciendo. Este es el verdadero martirio de la atención. Esta es la donación del que el Señor nos habla. Dice, cuando un alma se ha donado a mí, cuando un alma dona me dona su voluntad, ya no cabe vuelta atrás. Si me has donado la voluntad, entonces a partir de ese momento déjame hacer a mí, dice el Señor. Pero claro, en el momento en que yo me inmiscuyo, digo, bueno, voy a hacer un sacrificio, voy a dejar de comer este alimento que me gusta mucho. Pues está muy bien, pero al final estoy poniendo mi voluntad. Estoy haciendo un esfuerzo con mi voluntad. Y por tanto, si inmiscuyo mi voluntad, ya no está la voluntad del Señor con la mía. Ya estoy interfiriendo con ello. Entonces, estos dos pasajes de los que hablo, el martirio y la atención, que los encontramos en el libro del cielo, en el 671, que dice que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad. Sacrificar continuamente la propia voluntad.
No estamos hablando de sacrificar el cuerpo, de sacrificar mis afectos, mis apegos, mis sentidos. No, la voluntad. ¿Y dónde está la voluntad? Pues donde está mi atención. Allá donde tengas tu corazón, ahí estás tú. Y ahí es donde el Señor me dio la luz para poder comprender que en el momento en que empiezo a ser consciente de esto, ya el Señor toma el papel relevante de empezar a tener más presencia cada vez y se empieza la criatura a dar cuenta más continuamente de que tenemos que estar atentos precisamente a eso, a la atención. ¿Dónde tengo la atención? ¿Dónde tengo la atención? Jesús, a mí me gustaría que nos repitiera los pasajes para que las personas que se están uniendo a nosotros, estamos esperando también al doctor Tomasini. Quisiera yo decirles a todos, a nuestra audiencia, a nuestros coordinadores, que está por entrar, que tuvo que recibir un pedido de libros y que eso le significaba no poder estar aquí y estar allá recibiéndolos. Entonces, me hizo saber esto y me dijo que se reuniría con nosotros en unos minutos. Mientras tanto, estoy hablando con Jesús Ausocúa desde España y como yo sé que este tema para él es su caballo de Troya, o sea, es algo que él ha analizado, reflexionado, leído y le ha poco a poco dado como ser la llave de vivir la divina voluntad. Por eso estoy como entrevistándolo al respecto. Entonces yo le quería pedir a Jesús si nos daba los datos, si nos ayuda, para que las lecturas las puedan hacer ustedes en casa, del libro de cielo, el libro de cielo, si usted me las da a Jesús, para que los muchachos que me auxilian las puedan poner. Sí. Es el libro 671. ¿Libro 6? Subas esto, libro 6, ¿qué? 6-71. ¿-71? ¿Sí? En el que el Señor le habla de que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad. La propia voluntad. Aquí lo estoy anotando para que mis chicos me lo puedan poner en los cintillos o en el chat. ¿Sí? ¿Qué otra lectura tiene? Y la siguiente en la que decía que me ha servido muchísimo es en el libro 11, la lectura 54. ¿11? ¿La 54? Mayo 21 de 1913. ¿Cómo? ¿El 54 qué? 11-54. Ajá. Libro 11, lectura 54. Sí. Ajá. Que lo titula y dice, ¿cómo se forma la verdadera consumación? A ver, ¿cómo se forma la verdadera consumación? Ok, se me hace excelente para que las personas puedan tenerlo y que lo pongan en el chat también. No solamente me lo pongan en como cintillo, o pónganme las dos referencias como cintillos y las personas lo puedan tener. Y entonces ellos ya en casa, ¿verdad? En casa ya puedan leerlo con más calma y profundizarlo. Jesús, ¿esto qué le ha significado a usted? ¿Usted ha tenido o ha sentido tener un avance en este sacrificio de su propia voluntad, en este martirio de atención? ¿En qué ha visto el avance? Bueno, el avance es que la conciencia de vivir en presencia de Dios de forma más constante cada día es mayor. Es decir, al principio, como todos, cuando empezamos conociendo divina voluntad, pues empezamos con lo que el Señor le dice a Luisa, ¿no? El acto preventivo cada mañana y después, durante el día, el acto actual. Bien. Cuando empezamos a hacer esto, el Señor comienza, digamos, a tener más presencia en nosotros, cada vez más. Pero hay un momento en el que cuesta, al menos a mí me costaba, discernir, pues, que esa mortificación que el Señor le pide a Luisa en el libro 1,
la mortificación, el espíritu de mortificación, siempre yo lo, digamos, lo relacionaba con el sacrificio personal, con mi propia mortificación, quitarme los alimentos que más me gustan, las aficiones que más me gustan, y al final se convertía en que era yo, mi voluntad, la que tenía que hacer las cosas. Hola. Hola, doctor. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Qué bueno que ya está con nosotros. Hablamos un poquito de este martirio de la atención en la Divina Voluntad y estas dos referencias que están en el libro 671 y en el libro 1154, uh-huh, que se refieren a esto. Y como sé que Jesús ha batallado y ha como profundizado en el tema, pues hablábamos un poquito de lo que había sido para él el martirio de la atención, esto que es tan importante. Y yo le preguntaba que si a él le había significado, veía algún avance por cuanto se había dado cuenta de esto y cómo lo ponía en práctica. Prácticamente en eso estábamos, doctor. Doctor, esto viene, le digo un poco la introducción, porque la vez pasada cuando hizo usted esa, digamos, esa explicación del ayuno, viene en relación a esto, es decir, ha habido muchos comentarios al respecto en el que todos creemos o creíamos que éramos de ser nosotros quien debíamos de hacer ese esfuerzo, ese sacrificio. ¿Que debíamos de hacer qué, perdón? Ese esfuerzo, ese sacrificio, ¿no? Uh-huh. Y claro, lo mezclábamos siempre con que es lo que le dice el señor a Luisa en el libro 1, ese espíritu de mortificación. Entonces, lo que estaba comentándole a Cecilia es que, claro, hasta que hay un momento en que el Señor da la luz necesaria a cada uno para darse cuenta de que ese sacrificio no tiene que ser con nuestra voluntad y que el mayor sacrificio se fue el doctor. ¿Le salió? Perdón, se está conectando el doctor y al conectarse, al poner su dispositivo está oyendo eco. Entonces ya no logró estar. Se salió ahorita que se vuelva a unir el doctor. Doctor. Estoy conectado. No me he salido. Lo que pasa es que lo dejamos de ver, doctor. ¿Me escuchan? Sí, sí, pero lo escucho dobleteado. No sé, doctor, cómo conectó su dispositivo, que lo vimos dobleteado, como con eco. Sí, doctor, porque si no, no lo vamos a oír. Yo sé que es un poco pesado el audífono, pero pues, ¿qué hacemos? ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Sí me oye? Sí, sí, doctor, sí. Ahora sí. Nada más súbale a su volumen. Yo todo casi lo no los escucho. ¿Ah? Súbale a su volumen, Doc. Ya le subí todo. A ver si pueden ayudar al doctor, mis muchachos. Súbale a su volumen de la computadora. A ver. Ahí está. Ahora bien, sí. Ya. Ahora sí. Pero tendría que decirles, no me griten. Ya tuvimos hasta su acompañamiento de siempre. Bueno. Sí, o sea, entonces, ¿cómo estaba eso de del esfuerzo de la voluntad humana para hacer que el martirio de atención continúe? Uh-huh. Bueno, eso es necesario entenderlo y hacerlo, ¿no? O sea, no hay forma de poder tener esa atención continua si no es por medio nuestro. Y ese es el único camino o la única cosa que Dios nos está pidiendo. No nos pide todo lo anterior, no nos pide espíritu de mortificación, no nos pide nada, sino continua atención. ¿Y continua atención a qué?
a su voluntad y al amor. Dice, el alma que vive en la divina voluntad, lo único a lo que debe poner atención es a mi voluntad y al amor. Así que eso es una cosa nuestra. Ahora, en la medida en la que él va viendo que somos, que estamos fieles, que es continuo el esfuerzo de mantenernos en este punto, él nos va a ir dando aquellos tres gozos que decíamos, ¿se acuerdan, no? O sea, el gozo de comprender las palabras de él, el fastidio de aquello en donde antes me sentía atraído, y posteriormente el desapego total de todo. O sea, una vez que lleguemos al desapego total, ya no habrá necesidad de ese martirio de atención. Ya estaremos siempre puestos en él, junto con él, o sea, totalmente unidos a él. Así que en realidad ya no habría problema. Sí, pero esto es el inicio, esto es ese entrar en este camino y poder llegar a lograr estar junto con él, prestando atención, él dándonos su voluntad poco a poco, para que la vayamos integrando en nosotros y así vayamos tomando parte en la vida de Jesús. Y eso es lo que va a lograr que venga ese desapego y ese fastidio de todo lo que antes nos llamaba la atención. Así que bueno, ese es como el caminito, ¿sí? Hay algo que es interesante. Yo los invitaría a ver un programa que hicimos ayer. O sea, en el canal de YouTube de Tercer Fiat. El día de ayer hicimos un programa que se llama Diálogos Divinos. Y ahí pusimos el tema, fue los derechos que la criatura adquiere cuando vive en la divina voluntad, que son los derechos que Dios le concede a la criatura. Nos vamos de espaldas cuando veamos estos derechos. O sea, nos concede derechos sobre toda la creación, nos concede derechos sobre todas las criaturas, que angélicas o humanas, nos concede derechos sobre Cristo, nos concede el derecho sobre nuestra Madre Santísima, nos concede el derecho sobre el querer divino, nos concede el derecho sobre la voluntad divina, nos concede el derecho de ser dominadores de nosotros mismos, en fin, el derecho de la filiación con Dios, el derecho, todos los derechos que podamos imaginar. Y esto es lo que nos va a ir en cada momento, en cada instante, nos va a ir uniendo más con Él y nos va a ir dando toda las armas necesarias para actuar, ya no nosotros, sino que junto con él poder tener ese derecho. Poníamos como ejemplo en este programa las bodas de Caná. O sea, es un pasaje muy enigmático dentro de la Biblia. ¿Y por qué digo enigmático? Bueno, porque siempre se ha dicho que incluso hay personas o movimientos en donde se dice que Jesús como que desprecia a la Virgen, con aquella respuesta de qué más hay entre tú y yo, en fin. Pero es un pasaje excelente para entender lo que es adquirir los derechos de la divina voluntad. María, siendo inmaculada, viviendo plenamente en la divina voluntad, su voluntad es la misma voluntad del Padre y es la misma voluntad de su Hijo. Dios había decidido desde toda la eternidad que aquel momento era el preciso para que Jesús se manifestara al mundo, pero ya como el Redentor, con su primer milagro. Un milagro que tiene connotación en otras esferas, pero bueno, ahorita vamos a limitarnos al milagro. María lo sabe, y María sabe que Dios el Padre quiere que sea ella
la que vuelva a dar, a manifestar, a dar a luz a su hijo en este mundo. Lo dio a luz hacía 30 años, o sea, pero en su nacimiento. Ahora el Padre quiere que lo dé a luz, pero como Redentor. Entonces llega María y se entera, bueno, le dicen a ella que no hay vino, que ya se acabó. Se supone que la fiesta está en plena ejecución, o sea, y entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Servimos Coca-Cola, pero no había Coca-Cola en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Llega María y le dice a Jesús, oye, se acabó el vino, no tienen vino. No le llega a decir, oye, fíjate que pobres, ya no hay vino, no podrías tú hacer un milagro o ayudarles en algo. No, le llega a informar nada más y le dice, ya no tienen vino. En ese momento Jesús sabe, porque es la misma voluntad del Padre, la misma voluntad de María, sabe que ese es el momento que el Padre ha escogido para eso. La respuesta, eso es lo que digo, que en otro momento podríamos analizarla. Pero el punto es, no, después de la respuesta aparente de Jesús, como de decir, oye, ¿y tú qué? Simplemente María se da la vuelta, no dice nada, lo único, se dirige a los sirvientes y les dice, hagan lo que les dice. O sea, María tiene el derecho sobre Jesús, tiene el derecho sobre el Verbo Eterno que está en Jesús, que es el que va a hacer el milagro, y tiene todas las prerrogativas necesarias para hacer que su hijo lleve a cabo aquel acto. Jesús simplemente, bueno, ya sabemos lo que hace y se da el vino. Eso es tener derechos. No sé si lo entienden. O sea, María está simplemente dando una indicación. Ni siquiera es una orden, es una indicación. De decir, oye, se les acabó el vino, así que es el momento. Tener derechos en ese sentido es como tener la capacidad de que se consiga el milagro, porque el milagro lo hace Jesús, no lo hace la Virgen, lo hace, claro, Jesús, obviamente. Por eso, pero es la Virgen la que lo está poniendo en acción. O sea, ya lo pone en acción y el Hijo lo recibe y lo ejecuta, vamos a decirlo así. Así es, o sea, es el derecho de, cuando alguien tiene un derecho, o sea, es algo que le facilita o le da la posibilidad de hacer algunas cosas sobre aquello que donde tiene el derecho. ¿Sí? Si yo tengo el derecho sobre mi hijo por ser menor de edad y todo, yo tengo la posibilidad de corregirlo, de orientarlo, de llevarlo por donde él debe ir. Sí, y nadie me puede decir que no, porque tengo el derecho, siempre y cuando no esté atentando contra los derechos de él. Ah. Bueno, entonces, cuando vamos descubriendo los derechos que Dios nos da, que te digo, están en este programa, es increíble lo que está manifestándose. Y ahora, ese martirio de atención continua, o sea, en realidad no tiene mayor significado, ¿sí? Tenemos todo lo de Dios como nuestro. Martirio de atención continua, ya no, ahora es el gozo de la atención continua. Es la bienaventuranza, es la gloria de la atención continua, porque estamos disfrutando de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios contiene. Lo que usted quiere decir es que del martirio de la atención vamos
al gozo de disfrutar y tener la disposición de la voluntad de Dios en nosotros. Y esa, la voluntad de Dios en nosotros es la que puede realizar lo que sea. Así es. Pero al principio es un martirio de atención por lo mismo. Nuestra mente es muy, muy volátil. O sea, en cada instante salen cientos de pensamientos, cientos de cosas. Estamos queriendo, no sé, vamos a misa y de repente estamos pensando en otras cosas. Incluso en el momento mismo de la Eucaristía, en el momento mismo que recibo a Jesús, mi mente vuela en otros lados y me doy cuenta después y digo, ay, se me pasó la consagración. O sea, no supe a qué horas. No, mi mente estaba en otros lados. Ahí es en donde es un martirio de atención. Porque tengo que estar haciendo el esfuerzo por mantenerme en contacto con la Divina Voluntad, con Jesús, con María, ¿sí? Pero una vez que lo logramos, una vez que ya hemos cursado todo un tiempo X en esa atención, entonces Jesús, cuando vea que realmente lo queremos, que somos firmes y que estamos dispuestos a vivir esto, nos lo da como un don. Y en ese momento ya no hay necesidad de estar haciendo el esfuerzo, sino en ese momento estamos unidos con Jesús, inseparablemente. Y unidos con Él, unidos en sus gozos, en sus actos, en todo lo que Él contiene de sí mismo. Y entonces la vida de la criatura en la tierra se vuelve vida de cielo. Ahí ya no hay distracciones. No sé si esto se comprende. Es un paraíso anticipado, un cielo anticipado. Así es. El punto es el entrar en contacto con este hilito de la Divina Voluntad en donde encontramos todo. Wow. O sea, es a veces complicado, sí. Por ejemplo, Luisa... O sea, nadie duda que vivía en la Divina Voluntad, estaba totalmente sumergida en ella. Sin embargo, se afligía, sufría, lloraba, o sea, se desesperaba porque no tenía la presencia sensible de Jesús. Y Jesús en muchas ocasiones prácticamente la reprende, así esa es la palabra, porque le dice, hija, ¿qué estás haciendo? O sea, no lo hagas así. ¿Qué no sabes que yo estoy en ti? ¿Qué no sabes que mi voluntad, siendo más grande que yo, me tiene absorbido en ella? ¿Quieres encontrarme? Entra en mi voluntad. Y ahí me encontrarás. Y Luisa lo que hacía era salir a buscarlo. O sea, son cosas que deben ser realmente difíciles de poder llegar a ese estado de pleno abandono en la Divina Voluntad. Pero bueno, esa es la meta. La meta no es quedarnos en el camino. La meta no es quedarnos en actos. La meta no es quedarnos en prácticas de girar y de hacer ciertas cosas con la Divina Voluntad. La meta es sumergirnos, vivir la vida de la Divina Voluntad. ¿Sí? Por eso Jesús, cuando dice cuál es el triunfo de Dios, dice el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. O sea, cuando la criatura esté actuando, pero dentro del acto único de Dios. ¿Sí?
¿El querer divino es igual al acto único de Dios? ¿El querer divino es igual al acto único de Dios? El acto único de Dios es el querer divino. Pues acuérdense que la palabra querer es el acto. O sea, la voluntad es la fuerza, el motor. El fiat es el que hace las cosas. Y el querer es el acto ya realizado. Entonces, Dios tiene un solo acto donde están reunidos todos los actos que Él hace. Por eso es que el querer divino es el acto único de Dios. Entonces, Luisa tenía acceso al pasado, al presente y al futuro. Así es. O sea, así es, como si fuera un solo, en un continuo presente. Exacto. Mira, es difícil comprenderlo porque esto sale totalmente de nuestra capacidad de entender con actos. O sea, no lo tenemos presente. Quizá la mejor forma que yo encuentro para más o menos entenderlo es como un carrete de película de las antiguas. O sea, en un carrete enorme con una cinta infinita donde se desarrollaba todo el trama de una película. Ahí estaba el inicio, estaba todo el transcurso, el medio y el final. ¿Sí? Aparentemente fue una sucesión de actos, pero todo está en ese carrete. Entonces, ahora, en Dios, ahí es en donde ya empieza el problema. En Dios no es que esté nada más como foto, sino está en acto. Los actos de Dios se han ido juntando, formando esa película, pero están en acto de hacerse. Por lo tanto, Luisa podía, y cualquier persona que viva en la divina voluntad, se puede trasladar a cualquier parte, a cualquier momento de la historia de Dios. No nada más la historia del mundo, sino la historia de Dios. ¡Wow! Así que podemos estar en el principio con Él. Otro de los derechos que nos concede, o sea, esto es increíble, nos concede los derechos sobre sus obras y nos da el derecho de poseerlas como nuestras. Yo no sé si esto realmente nos dice algo, pero el derecho sobre la creación y me pone a hacer lo que Él hizo. O sea, me pone a participar de la creación junto con Él. Me pone a participar junto con Él en todos los actos de la redención. ¿Sí? Estamos actuando junto con Él. Y ahora sí podemos dar una perfecta retribución porque tenemos lo mismo que Él tiene y hemos hecho lo mismo que Él hace. Si yo participo con Él en la obra de la creación, en el momento que Dios está creando el sol, Dios está poniendo, bueno, todos los bienes que el sol contiene, todos los atributos que el sol debe tener, pero también tiene el amor que Dios pone para mí y para toda la familia humana en cada uno de los atributos del sol. Y eso es para transmitirnos su amor. Bueno, ahora, en este momento en que yo me hago partícipe de esos actos, yo estoy junto con Él haciendo lo que Él hace, porque eso lo dice ahí, dice, para que hagas lo que hago yo. Entonces, yo estoy participando en la creación del sol, y ahora para corresponderle yo le voy a dar todo mi amor, todas mis semejanzas, vamos a decirlo, atributos, para que Dios se encuentre en el sol, me encuentre a mí. ¿Sí se entiende? Sí.
Y eso es la retribución perfecta, eso es la reparación perfecta que Dios quiere recibir de nosotros. Bueno, todo esto se consigue a través del acto de la, del martirio, de la atención continua, que es el inicio de entrar en la divina voluntad. Inicio para entrar es la llave. La llave, bueno, la llave son muchas, ¿no? Es el desapego, es, o sea, todo lo que Jesús le va pidiendo a Luisa, ¿mande? Ese es todo el previo, el abandono, el desapego. No, pero fíjate que todo esto se logra gracias a la atención continua. Claro, claro. O sea, a veces hemos dicho ejemplos burdos, ejemplos así tontos que todo el mundo entiende. O sea, atención continua en lo en que Jesús está contigo en todo momento. ¿Sí? Que la divina voluntad está contigo en todo momento. Entonces, te vas a cometer un pecado, una falta, vas a defraudar a alguien, vas a hacer un acto que no es adecuado, vas a cometer algo que podríamos incluso considerarlo pecado. La atención continua no es en decir, no, esto no lo debo hacer, porque voy a ver y cómo le hago y me encomiendo y rezo al Padre y rezo a María y rezo. No. Simplemente di, a ver, divina voluntad o Jesús o María, como le quieres decir, ven, vamos a hacer esto. En ese momento inmediatamente te va a brincar el que, ¿sabes qué? Yo no puedo ir contigo. ¿Quieres ir? Ve solo. Ahí es en donde se va a aplicar la atención continua. Porque yo voy a decir, bueno, quiero hacerlo sin él o me quiero separar de él. Sí se entiende la diferencia de la práctica de las virtudes con la práctica de la atención continua. Vuélvanos a explicar, doctor. ¿Qué haces en una virtud? Te viene una tentación ahorita. Uh-huh. El pecado más agradable para ti. No digas cuál es. Ya no son agradables para mí los pecados. Perdóneme, pero ya los... Bueno, el que era más agradable. Te viene la tentación de hacerlo. Uh-huh. ¿Qué haces? Aplico la virtud correspondiente frente al pecado capital. Si tengo ira, pues lo que hago es vivir la paciencia. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? O si es la gula, pues no comer, ¿no? Uh-huh. ¿Okay? Y te tienes que forzar, tienes sí. que estar con esa actitud de llevar a cabo tu virtud. Sí. Bueno. Cuando ya conoces un poco a Jesús, cuando ya conoces a María, te enojas con quien sea y quieres ir a decirle hasta la despedida. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Y le dices, ven Jesús, vamos a insultar a este tipo. No, pues no. En ese momento Jesús te va a decir, mira, si tú quieres, ve, pero yo no puedo ir. O sea, tu atención no está en la práctica de la virtud, sino está en el acompañamiento con él. Claro. Porque ya como no me va a acompañar él, pues ya no voy. O ya no lo hago. Exacto. Ahí está el mérito, el poco mérito que puede tener la criatura. O sea, nada más. No es en el forzar una virtud, sino es en el... Podríamos compararlo a las ausencias de Jesús en Luisa. ¿Sí? Porque ahí sería decirle a Jesús, ¿sabes qué? Vete, ahorita no te quiero. Está fuerte. Está fuerte. Y eso te lleva a mantener tu atención en seguir en donde estás. Es que ahí, o sea, el hecho de, por ejemplo, de decir no voy, o sea, el decir si voy a esto es ir sin Jesús.
por ejemplo, decía, ir a comprarte un bikini o ir salir en bikini. No, es lo que más hemos usado y es como más gráfico, a la playa. Entonces, pedirle a Jesús que te acompañe, Jesús no te va a acompañar. El hecho de no ir y de quedarte con Jesús es ya de por sí un sacrificio y la vivencia de una virtud. Sacrificio, perdón, pero es un gozo. Ah, es un sacrificio a mi voluntad, pero un gozo a mi ser porque participo con Jesús. Uh-huh. Y Jesús ya no me dejó y yo tampoco lo dejé. Así es. Entonces, el esfuerzo no está en la virtud. El esfuerzo está en la compañía con Jesús. Sí, que está precioso. Es mucho más lindo. Mucho mejor. Por eso, una virtud te mortifica. Sí, una virtud te hace realmente sufrir. Sí. Pero cuando ya conoces a Jesús, cuando ya conoces a la divina voluntad, cuando ya sabes qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás dándole a ellos, qué es lo que te están dando a ti, en ese momento ya no es algo difícil. Simplemente sientes el impulso. Esos impulsos los vamos a tener toda la vida. Sí, claro. Eso, por favor, que quede muy claro. Jesús nos dice que lo vamos a tener siempre. El punto es no poner atención en eso y no darle vida a la voluntad humana en eso. Y hacer una virtud, practicar una virtud, es darle vida a tu voluntad humana. ¿De acuerdo? Entonces, el otro punto es, nada más fíjate en mí. ¿Quieres conmigo, sí o no? Tú decides. Pero como ya disfrutas de la presencia de Él, como ya disfrutas de todo lo que Él te ha ido diciendo, ya lo tienes como un gozo personal, en ese momento dices, no, ya no quiero aquello. Es que ya no tiene equivalente el cambio. O sea, cualquier cosa de la tierra es poco a estar con Jesús. Claro. Porque él se queja en las horas de la pasión que lo cambiamos por cualquier cosa, la posposición, exactamente, que es lo contrario al martirio de atención. Así es. ¿No? La posposición, lo cambiamos por cualquier cosa. Lo posponemos por cualquier cosa, o sea, por un simple programa de televisión. Ay, sí. O sea, por una plática con algunas personas, pero pláticas que no te llevan a ningún lado y que sí te excitan toda la parte humana. Horrible, horrible. O sea, lo pospones por una persona, lo pospones incluso por cosas materiales. O sea, a veces tenemos ideas muy facilitas y las pensamos como normales. Pero, por ejemplo, vamos a irnos a los puntos así neurálgicos de esto. Ahorita de repente tienes el deseo de comprar, así por lo que estoy viendo ahí en tu oficina, una figura de un santo más. No, no, ya doctor, ya no. ¿Por qué no? Coopera con el ejemplo. Bueno. O sea, eso es voluntad tuya. Claro. ¿Sí? Mm-hmm. Tienes el dinero, tienes la posibilidad, tienes el espacio, tienes todo, pero es tu voluntad. Sí, claro. Ahora yo te pregunto, ¿te hace falta? No. No. Ah, bueno, eso, por favor, grábatelo en la mente. Sí. Porque le dice Jesús a Luisa, de hoy en adelante estarás atenida a lo que te viene dado. En todos sentidos. Cosa diferente si necesitas algo. O sea, tienes tus zapatos y ya tienen un agujero que ya llegas con piedritas pero clavadas en el callo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí necesitas, bueno, pues compra unos zapatos, no hay problema.
¿Sí? O sea, que tengas dos, tres pares de zapatos, sí, pero que tengas 20 pares de zapatos y todavía quieras ir a comprar zapatos, perdón, pero eso ya no es lógico, eso no es atenida a lo que te viene dado. Es que qué hermoso, porque cuando tú estás atenida a lo que te viene dado, te da más. Eso sí lo he Así es. experimentado. Que me da muchísimo más. Oiga, ¿quieren que mueva su cámara? Porque queda usted aquí muy bajito. ¿Así? Sí, doctor, A ver. mejor. Porque así nada Ay. más le veíamos el cuello. Bueno. Entonces, no sé si con estos ejemplos así tan burdos se puede entender. Sí, sí se puede entender, doctor. Pregunta qué es estar atenido. Atenido es lo que reciba de Dios sin estarlo buscando. Eso es lo que me va a dar Dios. Es lo que yo Lo que necesitas. Y necesito. eso es, en verdad, es hermosísimo vivir Hermosísimo. así. Es hermosísimo. Y siempre te da más de lo que realmente necesitas. Es impresionante. Eso es Y impresionante. se lo dice a Luisa. Claro, Luisa hay que entenderla como alma víctima, como la persona en donde se va a fundar el reino, la que tiene que llevar a cabo al 100% todo lo que Jesús le dice. Ahí varía de nosotros. Pero en nosotros, bueno, Luisa le dice, a ver, ¿qué te ha faltado desde que te entregaste a mí? Tienes todo. O sea, no recuerdo las palabras exactas, pero dice, tienes un sacerdote ahí contigo diario. Tienes la misa, tienes el Eucaristía. Tienes todas las gracias, tienes todo lo que yo te doy. Y aparte, bueno, tienes la parte material. No te sobra, no nada, pero no te falta nada. ¿Sí? Pero eso era a Luisa. Ahora, una persona que vive en el mundo, que tiene una familia, que tiene, o sea, necesidades un poco más allá de las que podría tener Luisa, materiales, perdón, pero Dios no te va a fallar, te va a dar. El problema es que siempre queremos más. Entonces, bueno, simplemente vivir así, atenidos a lo que nos venga dado. Y eso no es estar. Ser espíritus así opacados y no, no, no. Sí, pero se puede tomar como eso, Sí, ¿no? Un claro. derrotado, una persona que no tiene aspiraciones, una persona que no vale, en fin, no. Tenemos más aspiraciones que cualquiera. Yo tengo aspiraciones de poseer a Dios, ¿sí? No de poseer el mundo. A mí el mundo no me interesa a Dios. Sí, se entiende. Sí, Tenemos claro, doctor. aspiraciones más allá de lo que la tierra me puede dar. Por lo tanto, todo el esfuerzo que tengo que hacer es por conseguir lo que quiero, no la tierra. O sea, Satanás le mostró a Jesús el mundo y le dijo, todo esto te lo doy. Si me adoras un instante, ¿qué es adoración? O sea, postrarte así, estar en el suelo y hacer oraciones y todo, eso es adoración. Perdón, pero eso no es adoración. Así dice con él. Adoración es igualdad de obras. Igualdad de obras. Entonces, ¿qué es lo que Satanás le está diciendo a Jesús? Adórame un instante. ¿Qué le está diciendo? ¿Igualate a mí o qué? Igual, haz un acto igual a los que yo hago. Ay, qué horror. O sea, sepárate de Dios un instante. Si Jesús se separa de Dios un instante, se acabó todo. En ese momento deja de ser la humanidad del Verbo Eterno. El Verbo Eterno se sale, lo abandona ahí. En ese momento se acabó la redención, se acabó la finalidad de la creación, se acabó todo. Eso es lo que le estaba pidiendo Satanás. Adórame
un instante. Salte de la divina voluntad. Haz un voluntad, acto. ¿No? De salte de la divina voluntad. Y entra en tu voluntad humana. Y tu voluntad humana es ajena a Dios, igual que la mía. Y estamos haciendo actos iguales a los de Él. Por eso es que a veces cuando hablamos de que el mundo, que los satánicos y que los que adoran a Luzbel y mil cosas, no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos igual. Inconscientemente. Jesús nos dice, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá estuvieras en contra de mí. ¿Sí? Ojalá estuvieras metido totalmente en mí. Pero nunca pone un intermedio. Porque el intermedio es el convenenciero. Oh. Es al que le conviene esto. Ahorita le conviene estar con Dios. Ahorita le conviene estar con el mundo, con el demonio. Ahorita le conviene otra vez estar con Dios y está brincando. Es el que tiene un pie en lo bueno y en lo malo el otro. Eso no, Dios no lo quiere porque a esas personas no las va a convertir. O sea, ojalá fueras frío o caliente. Así que bueno, pues ese es el punto. Y ahora... Eres fría, de acuerdo, decídete y di, no quiero estar con Jesús, no quiero atención continua con Él, quiero atención continua con el mundo. Correcto, pero ahí estamos adorando al otro, porque estamos haciendo los actos que hace el otro. ¿Qué actos hace? No unir su voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, aunque nosotros consideramos que llevamos una vida buena, santa, recatada, en fin, todos los atributos, pero si no estamos unidos a la voluntad de Dios en este sentido, si no le estamos correspondiendo a Dios en este sentido con una vida divina en cada acto, estamos saliéndonos y estamos provocándole una muerte a Jesús. Jesús nos dice, el querer humano, o sea, el acto humano, es pecado. Aunque sea bueno. Porque no está generando una vida divina en ese acto. Y eso es falta de atención. En lo que deberíamos de estar atentos. Sí. No sé si Jesús quiere preguntar algo o qué. Yo lo veo muy calladito y me da mucha pena. Yo quiero que pregunte. No, yo estoy encantado aprendiendo. Estoy en divina voluntad, dice. Estoy en divina voluntad. Aprendiendo con el doctor. Que de eso se trata, de aprender y de comprender y de poner... y de experimentarlo. Sí, ha sido igual. Porque a veces nos quedamos con el conocimiento, pero no acabamos de dar el paso a empezar a experimentar. Y yo creo que es muy importante experimentar, empezar ya pues a hacer ese esfuerzo con la atención, no con otras cosas, no con el ayuno ni con otro tipo de mortificaciones, sino ese esfuerzo de tener la atención, intentar tener la atención continua en el Señor, con el Señor y por el Señor. Empezar a hablar en plural. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a involucrarlo, no pedirle, involucrarlo. Entonces, yo creo que es esa experiencia la que luego, como dice el doctor, nos va dando cada vez más el Señor, su presencia en nosotros, ya se empieza a hacer algo común. Ya no implica ese esfuerzo inicial. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Tenemos ya prácticamente la hora, aunque el doctor entró un poquito más tarde. Pero yo sí, disculpas otra vez por eso. No, no se preocupe, doctor. Pero no quisiera yo, sé que las personas tienen sus responsabilidades y estamos un poco más tarde de la
de la hora que normalmente terminamos, un poquito más tarde, y a mí me gustaría que siguiéramos hablando sobre este tema, porque es muy importante. Muy importante. Mañana tenemos nuestra charla de 1 a 2 de la tarde, un poco más temprano, mañana miércoles. Todavía está el doctor con nosotros y también va a estar el viernes, ¿verdad, doctor? Todavía. Sí. Todavía. Y vamos a tener el testimonio de un sacerdote muy importante el jueves. Y espérame, él probablemente, no estoy muy seguro, pero probablemente el martes de la semana que entra todavía pueda. Muy bien, doctor, perfecto. Porque yo salgo el miércoles. Muy bien, lo que habíamos pensado, Jesús, y ya lo habíamos hablado con usted, era retransmitir los programas de Ser Perfectos como Vuestro Padre Celestial es Perfecto, esas horas, para que sepan que va a estar a la misma hora y una vez publicado, ustedes lo pueden ver a esa misma hora que sale como estreno, o lo pueden ver a la hora que ustedes quieran, pero yo voy a estar aquí en Mundo Católico también. Bueno. Cecilia, quería hacer un matiz a eso que ha dicho usted de mañana a la una. A la una, en principio, nosotros tenemos con los presbíteros. Ay, discúlpeme, es de 2 a 3. Discúlpeme, tiene toda la razón. Es de 2 a 3 para laicos, para nosotros. De 2 a 3 de la tarde, perdónenme que yo les he dicho equivocadamente, es de 2 a 3 de la tarde el día de mañana, ¿verdad? Y pues profundicemos en esto que nos ha dicho el doctor, que nos ha dicho Jesús, que es importantísimo. Y aquí le han pedido a Jesús que dé su testimonio. Entonces vamos a aprovechar un jueves para que nos dé su testimonio. Bueno, este próximo vamos a tener la fortuna de contar con el padre Silvio Rivera, de Argentina, que es una bendición. Va a estar acompañando al doctor Tomasini allá en el retiro en Argentina. Va a dar también su testimonio. Él conoce Divina Voluntad ya hace unos cuantos años, ha asistido con el doctor en el cenáculo a muchos encuentros, está muy implicado y es una verdadera bendición para todos nosotros poder contar con él. Y el jueves siguiente vamos a tener al padre Pietro Maglioggi, italiano, pero que está en Chile, y que nos va a presentar un poco un borrador de un texto, de una síntesis del conocimiento de la Divina Voluntad, y el doctor ha tenido la gentileza de hacer el prólogo, que me gustaría leerles el día que se presente, porque es extraordinaria la síntesis que hace el doctor sobre lo que es la vida en la Divina Voluntad en un prólogo de una página. Es maravilloso, maravilloso. Me gustaría poderlo leer, Cecilia, cuando esté el padre Pietro, que será, como digo, la semana próxima, el jueves. Y ya el siguiente, pues si no hay otra cosa, pues yo no tengo inconveniente en aportar lo que sí puede valer para algo. Por favor, Jesús. Y decirles, el padre Juan Ramón ahorita se encuentra fuera de su diócesis. De vacaciones. Sí, está fuera y nos dijo que tenía muchas dificultades para poderse conectar. Así que, pues, lo tendremos eventualmente en aquellas ocasiones en lo que le sea posible que lo tengamos al padre Juan Ramón Villalba. Y decirles que quisiéramos pedir para el día de hoy y el día de mañana, lo vamos a volver a decir, pero desde el principio, lo que tuvimos un poco trompicado hoy, pedirles su ayuda económica, su aportación en el superchat, porque una persona que ayuda mucho en la Divina Voluntad, le han entrado a su casa y le han paseado su casa, incluyendo todos los materiales que tenía de Divina Voluntad, y queremos apoyarlo. ¿En dónde está él, Jesús? Es en Colombia. Cada día enviamos el Evangelio de Divina Voluntad. El padre Juan Ramón escribe en él el Evangelio diario. Y anoche hemos mandado el comunicado a todos los grupos. Le han entrado a robar y le han llevado todo. Los equipos, el software, todos los ficheros que tenía de años, que lleva del año 96 esta persona, María Teresa. Y bueno, nos ha parecido oportuno pues ponerlo de manifiesto por si entre todas las personas que estamos intentando pues favorecer pues este conocimiento, pues lo haremos a través del chat de coordinadores, facilitando pues los datos
de su cuenta personal que pasó. Y también lo que ellos depositen en el super chat el día de mañana, lo vamos a dedicar todo el día de mañana. Todo el día de mañana en el super chat, ustedes lo que depositen, yo lo contabilizo y se lo deposito a Jesús o directamente en la cuenta de Colombia para que tenga esa ayuda. Si les parece a todos los que nos ven y nos escuchan, todo lo que se deposite en el super chat, que normalmente no pedimos nada, ¿no? O sea, la gente que quiere deposita alguna cosa, algún donativo, alguna aportación, pero vamos a ayudarlo a... ¿Es mujer o es hombre? Es mujer, se llama María Teresa, es muy conocida, lleva muchos años dedicándole su tiempo y su esfuerzo a la difusión de la Divina Voluntad, participa con el Cenáculo de hace algún tiempo, es decir, es una persona totalmente entregada. En lo que hacemos hay un grupo de personas, el doctor Tomasini es la cabeza, y luego hay en el entorno hay un grupo de personas, entre ellas María Teresa, que hace ese trabajo diario de enviar información, y anoche, como digo, le robaron todo, estando en casa, gracias a Dios no les ocurrió nada a su familia ni a ella, y ella comunicó esta mañana que las disculpas, esta iniciativa de solicitar solidaridad no viene de ella, ella no ha pedido nada, es algo que yo le he propuesto a Cecilia, si podíamos darle voz a esto, y bueno, pues que tengamos en cuenta que el tiempo que se le dedica a esto esta persona, igual que el doctor y el equipo que tiene con él, pues no viven de esto, esto no es algo retribuido, ninguno de nosotros tenemos ningún tipo de retribución. Y por tanto, lo que viene de Dios es para Dios, pero hay que ser solidarios también con las personas que dedican su vida y que tienen familias y tienen su tiempo y que en algunas ocasiones tienen sorpresas de esas características, ¿no? Si usted me lo permite y me manda los datos de la cuenta, yo, las personas que me contacten, les mando la cuenta y las personas le depositan directamente. Si me da los datos de la cuenta, también los pondré en la descripción para poder ayudar a la persona. Se llama María Teresa, ¿verdad? Ella. Sí. Para ayudarla, sí. Sí, la verdad, vale la pena que la podamos ayudar. Es de Colombia, en Cali, con su familia, tiene esposo, hijos, y está entregada a la difusión como lo está el doctor y como lo estamos aún nosotros. Y bueno, esto le ha ocurrido anoche, le han robado todo. Por lo menos que pueda tener el equipo que necesita para poder trabajar. Es como nosotros, si no tenemos el equipo no podemos trabajar. Es una familia muy humilde, absoluta, me consta, completamente humilde y bueno, pues recursos pues muy, muy limitados. Entonces, todo lo que donen en el programa que sigue, el de mañana, que ahorita lo anunciamos, lo que donen va a ser para ella. Se lo contabilizamos, como hacemos de muchas cosas, y se lo depositamos a ella. Pues muchísimas gracias, darle las gracias al doctor Salvador Tomasini por haber estado con nosotros. Gracias, doctor, qué amable. No, Ceci, al contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes y disculpándome nuevamente, ¿sí? Espero que no vuelva a pasar. No se preocupe, doctor, muchas gracias. Y además, lo que nos ha dicho en este programa ha sido como para que lo tomemos nota y lo revisemos, muy importante. Gracias, Jesús, también por lo que nos has aportado, lo que nos ha aportado Jesús Ausocúa desde España. Muchísimas gracias por su apoyo, por su ayuda y por todo lo que esto significa en el programa de coordinadores aquí de Divina Voluntad. Muchísimas gracias. El superchat es el que tienen donde escriben, ahí hay un signo de pesos, ahí pueden poner su tarjeta y poner lo que quieren, es súper fácil. Súper fácil. Es lo más fácil, ¿no? Que pueden hacer. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a Jesús. Nos despedimos y nos vemos mañana de 2 de la tarde a 3 de la tarde en nuestra emisión sobre Divina Voluntad. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, doctor. Adiós.